Oh, sí, lo estás viendo. ¡Ah! Está de regreso. Güey, está de regreso esta madre. Está de regreso. En todo su esplendor y gloria y en 60 FPS y en versión Flash para computadora y Android. Bueno, Android no, es otra versión, ¿verdad? Pero güey, está de regreso Galaxy Life. A lo mejor para muchos, a lo mejor para muchos, su infancia, güey. Mi infancia también, pues, güey. Esta fue mi infancia. Esta madre, yo la jugaba a los pinches 12 años. Y, güey, está de regreso. Es que esta madre la cerraron por eso en el 2015. Yo no sabía actualmente, más que hoy. Hoy esto te lo estoy grabando el domingo. Domingo 16. Y es que realmente yo me enteré hoy mismo. Pero, güey, era de madrugada. Yo me enteré a las 3 de las pinches mañana. Yo iba a hacer un pinche meme de este juego. Y de repente me salió que, güey, esta madre ya tiene su propia página, sus propios servidores y su propia versión de computadora. Porque esto antes era un juego de Facebook. Esto antes era un juego de Facebook. Era el más famoso en todo el pinche mundo. Y, güey, lo jugaban bastantes personas. Te lo juro, incluso hasta había gentes antes, pero a madres, que era nivel 200, nivel 400 y güey. Ay, no, es que güey, estoy emocionado. No mames, no, y no solamente me voy a emocionar yo, se va a emocionar bastante gente que yo conocía que jugaba este juego, porque esto, reitero, era la infancia de un chingo de gente. Y había un chingo de personas dedicadas a este juego. A lo mejor muchos no lo conocen, pero te platico tantito dándote contexto y no te la vas a tragar sin pretexto. Este juego es de estrategia y batalla. Podría decirse que un de esos famosos juegos que conociste a lo mejor en tu juventud, que eran como Social Empires, Social Wars, que se trataban de tener una pequeña base, ya sea en esos juegos de temática medieval, militar, la chingada, lo que sea. Pero el chiste es que tú tenías que tener una base así bien bonita y defendida. Porque también está la opción de que los jugadores, entre los jugadores, ataquen sus colonias. Ya sea que tú ataques las colonias o los mundos de tus amigos o de extraños que no conoces en tu puta vida. Tanto también ellos te pueden atacar. ¿Cuál es el fin de esto? Pues tú al atacar un planeta obtienes lo que es dinero, que es lo que ocupas para estar mejorando tu pequeño mundo, y mineral también, que al igual se usa para estar mejorando cosas, desbloqueando tropas, defensas. Pero bueno, yo ya me he adelantado un poco, obviamente me ha ganado la emoción, no me he podido aguantar, güey. Esto fue mi infancia, reitero. Casi 7 años que no supe de este juego y me enteré hoy a la madrugada que está de regreso, pues güey, no me pude contener. Pero bueno, sé que va a haber bastantes gentes que le va a interesar este jueguito, así que bueno, te voy a platicar más o menos de qué va. Déjame ver primero si está esta opción. No, no está la opción de guardar las cosas, pero bueno. No, sí, me acuerdo que sí. Ah, ok, como sea. El mundo empieza dándote un mini cómic, contándote más o menos el contexto de lo que es Galaxy Life. A lo mejor lo estás viendo ahorita en pantalla. Y digo a lo mejor porque no sé si lo encuentre, pero bueno. Y pues se trata. Bueno, ahí está más o menos, pero bueno, yo te lo voy a redactar entre comillas. Sobre unos pequeños alienígenas en una galaxia lejana que convivían en armonía. Pero digamos que entre su nacimiento de estos monos, nace uno mal, nace uno corrompido con la ansiedad de atacar. Y pues este, en vez de querer seguir con toda la armonía, él quería. Él tenía más bien hambre de conquistarlo todo y pues en un intento arrebatado de conquistar la galaxia en donde, bueno, el planeta en donde ellos convivían en paz, los Starlings, que son esas pequeñas cositas naranjitas, huyen a un nuevo planeta. Ahí es donde entras tú, que te tienes que encargar de realizar un nuevo planeta para ellos y fortalecerte lo suficiente para volverlos a atacar y recuperar la paz de los Starlings. Normalmente inicias con una base estelar que es nivel 1,
y un portal estelar. Nada más. Y en todo caso, una torreta de cañón. Ok, hasta ahí más bien. El chiste, como te digo, es que tú fortalezcas tu... El chiste es que tú fortalezcas tu base. ¿Con qué? Con torretas, con minerales, con una forma también de obtener dinero, que son las casitas compactas. Al principio tú no tienes nada de esto. Yo porque me he adelantado y pues no me puedo aguantar las ganas. Pero tú inicias nada más con una torreta. Creo que de cañón. Ahí está por acá. Un base estelar, nivel 1, y un portal estelar. Ahora bien, para poder defender tu mundo tú necesitas estas torretas. Hay bastantes tipos de torretas. ¿Dónde están? Torretas, acá están. Hay bastantes tipos, pero las vas a ir desbloqueando conforme tú avances en el juego. Las básicas que te dan son estas: torreta de cañón y torreta de tiro. Normalmente tú cuando eres nivel 1 puedes desbloquear solamente 2. Es muy tu bronca cómo las repliegas, pero ciertas armas tienen, ciertas torretas, perdón, tienen cierto rango. Por ende, las torres de tiro tienen más rango que las de cañón. Las de cañón tienen lo suyo. Atacan en conjunto a las tropas que se juntan, en vez de solamente enfocarse en un solo enemigo como lo hace la torre de tiro. Pero pues te digo, cada torreta tiene lo suyo, ya es muy cosa tuya cómo lo organizas. Bien, ahora también existen los campos de entrenamiento. No te lo dan, tú lo tienes que comprar aquí en la pestaña de ejército. Está en 1300 monedas. Y pues ya una vez que tú lo construyas, existen bastantes tropas de pie. Están los Marines, los saqueadores, lanzallamas, bazookas, kamikaze y Sterlinators. Igual, varios los vas desbloqueando conforme el tiempo de que tú avances. Porque por ejemplo, para desbloquear este güey necesitas base estelar a nivel 2, lo cual yo ya tengo. Y bastantes minerales. No, sí, bastantes minerales. Ya el dinero te cuesta cuando los vayas a entrenar. En este caso, por ejemplo, si yo quiero activar el bazooka, pues necesito base estelar al 1, pero necesito 15.000 de mineral, cabrón. Ya no tengo esa cantidad, tengo pinche 5.000, 5.000. Pero pues a mí tanto te puedes desbloquear el Marine. Y ya con eso te puedes defender. Más bien con eso puedes atacar algún planeta que sea chiquito al tuyo, porque si atacas tú a un nivel que sea mayor al tuyo, te va a costar. A lo mejor sí vas a poder, pero te va a costar porque va a estar bien defendido, así a lo mejor como el mío o como otros planetas. A lo mejor ahorita vamos a hacer una misión para darte un ejemplo de cómo consiste en atacar a un contrincante. Cierto, se me olvidaba de cajón. Para que vayas obteniendo más dinero, que es lo que más te recomiendo, es que vayas construyendo casitas. Yo ya las tengo al nivel 2, unas al 3, porque te digo, me he adelantado. Y minerales, digo minas, para conseguir minerales también. Lo que son los silos y los bancos son para aumentar tu capacidad de dinero y mineral. Igual te recomiendo que los construyas luego, aparte de las casas compactas y las minas, para que aumentes tu capacidad. Otro consejo que te doy es no toques los chips por ningún motivo. Aquí en la parte de arriba, izquierda, superior, izquierda, derecha, perdón, hay algo que se llaman chips. Estas madres sirven para acelerar procesos, comprar cosas que aún no puedes adquirir porque no tienes cosas necesarias, o para comprar tropas, trampas, muchas cosas, pero te van a servir un montón. Ahora bien, para subir de nivel no es muy difícil, bueno, un poquito. La verdad es que si le sabes, pues no te cuesta. Pues yo ya soy nivel 5 de la noche a la mañana. Pero bueno, es fácil subir a esos niveles. Ya lo que es nivel... Lo que es el nivel 30 para arriba sí te cuesta un montón. O si no es que el nivel 15. Tienes que estar atacando un chingo de planetas para subir de nivel. Pero bueno, aquí te voy a mostrar cómo entenderle más al Galaxy Life. Más o menos como lo que es explicar. Porque también soy algo torpe para explicar, pero... A ver, veamos. Hay misiones aquí en esta partecita que te ayudan a subir de nivel. Unas de estas son atacar planetas. Otras son del modo historia. Entre comillas, modo historia que hay en el juego. Y entre ellas también ir avanzándole poquito a lo que son tus finanzas mundiales, coloniales, galácticas. Y bueno, en este caso yo estaba haciendo una misión. No te voy a spoilear de qué es la misión. Pero bueno,
Mi misión ahorita consiste en desplegar 7 saqueadores en el planeta de Spargon. Spargon, vamos a llamarle, no sé cómo se pronuncia. Y pues va, vamos a atacar a ese güey. Ok. Para atacar ciertos planetas a veces hay un costo de minerales, a veces no, depende de la cercanía de ese planeta, ok. A lo que me refería yo es a esto. Las tropas suelen, los planetas, perdón, suelen estar bien defendidos. Despliega tus tropas para atacar edificios desprotegidos. Exactamente, tienes que estar desplegando, ir calculando más o menos dónde no te pueden atacar esas torretas. En este caso, a ver, vamos a probar poniendo unos marines. No me quiero gastar los saqueadores, que sirven para saquear recursos. Los marines son de ataque, los saqueadores son más para, pues, saquear. Bueno, en este caso ya vimos que sí funciona, pues vamos a desplegar algunos ahí. No te centres en desplegar tus tropas solamente en un... Ah, mira, ya los está atacando. Tus tropas en un solo... Ay, cabrón, se está bien defendido. En un solo punto. Trata de regarlos para que las propias torretas se confundan. Aquí en este caso, vamos a echarles más. Para que esta se confunda solita. Siento que voy a valer cheto. Esperemos que no. Ok, van bien, van bien. Espero que esa chingadera no se las vaya a madrear. Bueno, van bien, van bien, van bien. Creo que vamos bien. ¡Corran, pequeños! ¡Corran! ¡Corran! Sí, sí pueden, sí pueden, sí pueden. ¡No! No pudieron. Verga, ok. Por el momento perdimos la batalla. La batalla se gana cuando tú destruyas la base estelar. En este caso la hemos perdido. No ha logrado destruir la base enemiga. No, no importa si no la destruyes. Bueno, en caso de que gastes mucho minerales, pues importa, ¿verdad? Pero si no logras destruir su base estelar, no importa. Mientras tú hayas obtenido dinero y mineral, está bien. Hasta ahí estás joya. Y ya, ahí está mi misión. Me han dado un poco de experiencia, me han dado dinero, me han dado minerales. Y pues está bien. Ahora construyamos un ejército lo bastante fuerte como para destruir la base del Spargon. Ok. Tengo que activarme el lanzallamas y tengo que entrenar 10 lanzallamas. Vuelvo a lo mismo. Para desbloquear estas mamadas necesito yo ciertos recursos. En este caso 9000 de mineral. Vamos a ver si ya tengo lo suficiente con mis minerales. Con mis minas, perdón, no tengo. Ok, no hay pedo. Mientras voy a seguir esperando a que se llenen mis minas. En este caso se tardan una hora y me dan cierta cantidad de mineral. Ahora bien, para que me puedan dar mejores minerales en más tiempo, la puedo subir de nivel. Me cuesta 240 moneditas. Y en este caso, por cada 11 minutos... Ah, mira. Por cada 11 minutos me va a dar 990 de mineral. Bueno, más 990 de mineral, que normalmente me daba 360 por cada 6 minutos. Pues nada, le podemos dar en mejorar. Igual esta me la voy a mejorar. Y toma su tiempecín. En este caso se tarda 2 minutos. Yo puedo acelerar la mejora con minerales. No siempre cuesta minerales. Cuando cuesta más tiempo normalmente te cuesta chips. Ya sea 1, 2 o 10, dependiendo de la mejora que tú quieras. Pues ahí en este caso me cuestan minerales. Si las cosas te cuestan minerales en acelerarlas, tú súbelas. No hay tanto pex. Pero si te cuestan chips, realmente no te los gastes. Si te cuesta 1 o 2, pues va, úsalos. Si te cuestan normalmente 10 o más, no los gastes. Por el bien común. Cierto, puedes obtener chips quitando cosas así como escombros o cosas así. Este no lo quiero quitar porque pues es de nostalgia, de cuando empiezas. Realmente eso de accidente espacial nunca se te vuelve a aparecer y pues yo lo quiero dejar. Cosas como estas de piedras y hierbitas las puedes quitar. Ay, güey. Pero quítatelas de mejorar. Lo puedes mejorar y pues ya sea que te den moneditas o minerales. Raras ocasiones te llegan a salir chips. Uno nada más, no te emociones. Solamente suelen salir un chip o dos y mucha suerte tienes. Y en mi caso pues yo he limpiado todo luego para que se me aparezcan más cosas. Esas cosas se spawnean con el tiempo. Tú relax. Bueno, vamos a acelerar a estas madrecitas. Hasta ahí, yay.
Y bueno, hasta ahorita es todo lo que yo te puedo explicar de Galaxy Life. Realmente te invito a que te unas si no conoces este juego. La verdad es que es un juego muy entretenido y muy bueno con el tiempo, si es que te gustan este tipo de juegos. A los Holds, pues solamente les estoy avisando que ya está de regreso por si quieren de nuevo empezar desde cero con su mundo. Si te da hueva, no hay pedo. Pero pues, güey, esto está chido. Ya yo les dejé con un poco de información de Galaxy Life. Ahí ustedes, si lo quieren jugar o no, ya saben, estoy aquí para resolver dudas. Al menos de lo que yo les sabía, porque pues esta madre, yo la última vez que lo jugué era nivel 75. Pero bueno, ya me voy. Los despido de aquí, con este videito de aquí. Así que no olviden ser amables ni respetuosos. Que está de moda y es gratis. Yo los dejo aquí. Que tengan un bonito día. Chaito. Bye.